Las cárceles del organismo judicial están previstas para recibir a detenidos por periodos cortos que no superan las 48 horas. Sin embargo, debido a que el Ministerio de Justicia de Costa Rica no tiene la capacidad de recibir a los privados de libertad, los detenidos se hacinan en las cárceles del organismo judicial. Porque las celdas nuestras no permiten que las personas se ejerciten, no permite que las personas tengan acceso a luz, no permiten visita de médicos, no permiten visitas de familiares, y eso pues evidentemente genera un problema de hacinamiento terrible. El director del organismo de investigación judicial, Walter Espinosa, alertó sobre las condiciones de hacinamiento en las cárceles de detención preventiva y aseguró que es un patrón que se repite en todo el país. Esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo, en una bomba de tiempo porque el Ministerio de Justicia no tiene capacidad de recepción de detenidos. Las condiciones inhumanas que se viven en las cárceles del OIJ ha llevado a las autoridades a interponer recursos de protección a los derechos humanos de los detenidos. OIJ lo que hace es presentar recursos de habeas corpus ante la Sala Constitucional para que la Sala obligue al Ministerio de Justicia a recibir los detenidos. El resultado de estas gestiones es absolutamente nulo. Solo en San José este año hemos presentado 44 habeas corpus a favor de detenidos. Y cuando les digo 44 no es uno por cada detenido, a veces presentamos uno por 10, 12, por 20 detenidos, porque un juez les impone prisión preventiva y no hay dónde llevarlos. El Ministerio de Justicia respondió asegurando que habilitará antes de junio del 2018 un total de 1.066 espacios para privados de libertad en nuevos edificios carcelarios, lo que ayudaría a reducir el hacinamiento en las celdas del organismo de investigación judicial. Según el ministro de Justicia, durante el último año los jueces de ejecución de la pena han ordenado que 14 de 17 centros penales no reciban más personas privadas de libertad debido al hacinamiento que ya existe.